Gracias por venir a todos. Nosotros vinimos hoy en el horario de la sesión, porque hoy había sesión ordinaria por calendario y bueno, al haber sido suspendida el día martes, consideramos que no era una situación justa ni había un motivo validero para suspenderla, ya que nosotros habíamos presentado desde lo que es el bloque, cuatro proyectos y Reinaldo había presentado tres proyectos más, ¿no, Reinaldo? Entonces, la idea un poco es venir acá y estar en desacuerdo, hacer como un repudio a esa decisión tomada, que es una decisión arbitraria desde lo que es la presidencia del Consejo Deliberante. Y más allá de que es una decisión arbitraria de parte de ellos, creemos nosotros que tiene que ver específicamente con la problemática que surgió esta semana a través de un informe que se dio en la televisión, en C5N, que tiene que ver con la tosquera y el basural ilegal en el Triángulo, acá en Malvinas Argentinas. Creemos nosotros que ellos toman esta decisión de suspender la sesión para no dar las explicaciones necesarias o no decir cuál es la postura que tiene el Consejo Deliberante o el municipio en relación a este tema, que es un tema muy delicado, donde creemos que se está incurriendo en un grave delito, en una situación totalmente ilegal. Es un negocio millonario, por lo que dice el informe y por lo que se pudo observar en todo este tiempo. Y otra cosa es que no fue denunciado en la provincia de Buenos Aires, o sea, en la provincia de Buenos Aires no denunciado, sino que no hay informe de que exista una tosquera o un expediente abierto para iniciar actividades de ese estilo. Y dentro de lo que es el tema específico dentro de la tosquera, la problemática es, o lo que a nosotros nos genera alguna cuestión así, es el tema de la entrada y salida de camiones permanentes de lo que es la Municipalidad de Malvinas Argentinas, llevando residuos, tirando y aparte de eso también retirando tosca. O sea que para nosotros es, primero, la decisión totalmente arbitraria de suspender una sesión, sea cual fuere los proyectos presentados, porque en realidad es una sesión que ya está programada por calendario. Y segundo, este tema en particular que es muy, muy importante para nosotros, para el vecino de Malvinas, que está contaminando las napas, están las napas pinchadas por lo que se vio en el informe, por lo que se pudo ver en el lugar, está el arroyo al lado, o sea, es una situación gravísima en cuanto a lo que tiene que ver con la salud de nuestros vecinos. No sé si algún... Sí, bueno, yo quería agregar una cosa con respecto al calendario, como decía acá la compañera. El artículo 36 del reglamento interno habla de lo que decía la compañera, o sea, que está votado por el cuerpo el calendario. Por lo tanto, es arbitrario, sí, es arbitrario, es irrespetuoso, digamos, al reglamento, ellos te comunican, te avisan, se suspende la sesión. En realidad, las sesiones deben cumplirse. Ahora, una cosa es que no haya quórum, se suspende, eso dice el reglamento interno también. Esto quería dejar claro, porque ellos tienen otra interpretación, ¿no? Es decir, están acostumbrados a vasallar, a no respetar, y ni siquiera tienen conocimiento del reglamento. Por otra parte, ya refiriéndome al tema denunciado, es cierto, presentamos, por un lado, bueno, en realidad tuvimos a raíz de lo que esto de repente aparece públicamente, ya todos teníamos conocimiento con respecto a esto. También yo quería decir de que no solamente tiene que ver con esto que tiene que ver con el medio ambiente, sino también con el abuso de autoridad que hay, con la impunidad con quien empezaron a explotar, ¿no? Violando la constitución de la provincia de Buenos Aires, violando la ley de medio ambiente, violando la ley de minoría, violando la ley del código de minería, todas estas violaciones y la carta orgánica, donde también hacemos la pregunta en uno de los proyectos, es de si el terreno, el lugar, la tierra, esas fracciones
donde está la tosquera, ¿de quién? ¿De propiedad de quién? Si es de un particular, y si es de un particular, si hay un convenio, también se pregunta en uno de los proyectos de esto, si ese convenio pasó por el Consejo Liberante, cosa que nosotros apenas hace 2 años que estamos, o sea, por lo menos no conocemos de que haya pasado por el Consejo Liberante. Es decir, todo esto son los incumplimientos del deber de funcionario público también, ¿no? Es decir, acá hay que cumplir, además de esto, tendría que haber por lo menos cumplido con una parte de nada, absolutamente, o sea, que son conscientes de que están violando todas las leyes, todas las leyes nacionales y provinciales, todas. Porque al no hacer esto, tiene que dar cumplimiento, el impacto ambiental que provoca, ¿no? Tampoco. O sea, todo esto, toda esta violación son conscientes, ellos saben lo que están haciendo, ¿eh? Es decir, no desconocen nada porque no hicieron lo que indica la ley orgánica, cuando se va a explotar, en este caso se va a hacer un proyecto de esto, que es importante, es interesante por lo que significa, por la repercusión, por lo que tiene que ver con el medio ambiente. Así que, bueno, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. O sea, la impunidad, total, absolutamente, total. Porque hubieran comprado una. Si son, en realidad que lo hicieron por no saber, vamos a poner una situación que de repente no puede conocer, cosa que no tiene que pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que pudo haber sido cumplir con alguna ley y por no saber no cumplieron con las otras. Acá no cumplieron con nada porque es imposible. Está prohibido en la provincia de Buenos Aires el tema minería, el tema de la tosquera y de, en este caso el de la cava, que también va a la continuación, hay demostrado en cuando presentaron este caso acá en Malvinas, demostraron también el peligro que viene después, el agua que se junta. Bueno, todo esto, en realidad todo, violaron todo, absolutamente todo. Esto es lo que tengo que decir, porque no sé si algún compañero. Lo que dice Reinaldo es real. Violaron todo lo que tiene que ver con las leyes provinciales y lo que tiene que ver con la carta orgánica de las municipalidades. No respetaron nada, bueno, pero esto no es nuevo con Malvinas Argentinas. Jesús Carilino, el intendente, es un hombre que actúa de esta forma. La justicia acompaña, porque si vemos la realidad de lo que pasó el domingo con este programa, fuera de algunas páginas que tienen que ver con internet, a nivel nacional no se levantó más. O sea, no hubo una repercusión que tendría que haber habido con respecto a esto, porque es un tema más que grave, gravísimo, porque perjudica a una población inmensa de Malvinas Argentinas, y no se le está dando la importancia que tiene esto. Lo que tiene que ver en sí con lo que nosotros presentamos, que son proyectos de diferente índole, y bueno, con respecto a, puntualmente al tema de la tosquera y del basural a cielo abierto que hay ahí, se presentaron 2 proyectos, uno lo presentó el concejal Reinaldo Ferrao y otro lo presentamos como bloque. Lo que marca esto es que somos un grupo de concejales que está comprometido con la realidad de Malvinas y con los problemas de Malvinas. Esto no quiere decir ni que el bloque que presentó en su conjunto y Reinaldo por su lado marque alguna división o alguna ruptura. Marca que estamos trabajando a full en Malvinas Argentinas para mostrarle a la población de Malvinas y hacia afuera si se puede, que esto es el trabajo incansable que estamos haciendo. O sea que Reinaldo actuó viendo lo que vio, nosotros actuamos viendo lo que vimos y unificamos el criterio y presentamos a través de una pequeña discusión que tiene que haber dentro de un bloque, porque todos nos pensamos de la misma forma, pensamos que Malvinas tiene que cambiar, pensamos que Malvinas no puede estar como está, no puede seguir pasando lo que está pasando, entonces se hizo lo que se hizo. Pero esto, ¿no? Este es el pensamiento que tenemos, lo que integramos el bloque, que esto fue una discusión, pero no hay ni por mella una fractura, ni un alejamiento, porque si no, no estaría pasando lo que está pasando acá. Estamos todos juntos, nos falta solamente el compañero Hernández, porque bueno, tuvo un problema y está actuando en ese lugar, pero que quede claro que esto no es ni la ruptura ni el fraccionamiento del bloque del Frente para la Victoria dentro del Consejo Liberante. No. ¿Ustedes están al tanto los movimientos de tierra en Malvinas Argentinas, particularmente en Tortuguitas, donde una empresa, la Volkswagen, ha nivelado sobre la calle Callao una importante cantidad de,
tierra y también sobre el acceso norte y el destino final de la tosca, de esa tosquera que se armó en el parque industrial? Bueno, yo creo que la tierra donde va, yo creo que tiene, para mí, el criterio tiene poca importancia. No sé, que tal vez que la tierra esa que están ahí, que está apenas una cuadra de mi casa, seguramente puede haber venido de ese lugar. Acá el tema está denunciando, y estamos denunciando nosotros, de ese negocio. Ahora, ¿quién lo compra, quién lo vende? Bueno, en realidad hasta ahí no llegamos. Acá creo que lo importante, repito, es decir, hemos descubierto, y bueno, es de público conocimiento, que están vendiendo, que salen, yo estuve en el lugar, me consta los camiones, a seguir los camiones, bueno, no. Yo creo que el hecho más grave es la explotación de eso y la venta, que todo es ilegal, todo está ilegal, todo es trucho, todo, absolutamente todo. Entonces, me parece que está bien, que si se puede complementar eso, bueno, también eso tengo que hacer una denuncia, porque ya le adelanto, eso es un pedido de informe con respecto a ese desallanamiento ahí, que trae el impacto que tiene ambiental. He hablado con algunos vecinos que se están rajando por el peso, primero por el peso de las máquinas que trabajan ahí, porque esas casas no estaban preparadas para, y al impactar la tosca, la tierra esa, fue moviendo las casas, se han rajado, hay un lugar que están rajadas las casas. Y también el exagerado, el nivel que quedan los que viven ahí, decíamos de qué salida le da, pero para eso tiene que haber un estudio ambiental, y creo que no hay. Nosotros no estuvimos cuando se cambió de zonificación, porque eso pasa a ser, hay que modificar, tendría que ser José, para que hagan esto, para que funcione el, para que funcione el, para que se haga esa obra ahí, tiene que haber un estudio de impacto ambiental. No lo hay. No, creo que no lo hay. Sí, de hecho también hay que pedir, dentro de eso hay que pedir informe, porque nosotros no estábamos, esto se hizo. Ahora sí, en la última también, quería decirle, Mariana, que también se presentó, han comprado unos terrenos para construir ahí, donde eran los campos del Cardenal Newman, de Tortuguita, se fue el Cardenal Newman, entonces compra una empresa y van a hacer van a construir una fábrica o algo así. Pero tampoco está hecho el champañal, digo, sí, champañal. Tampoco ahí en el expediente, por ejemplo, no está el estudio ambiental. Decía, toda obra que de ese tipo que se inicie tiene que haber un estudio ambiental. No hay. Bueno, esto también aprovechamos para anunciar que hay con un montón de lo que le indica la ley orgánica en el que no están cumpliendo. Bueno, nosotros hemos planteado eso y hemos rechazado y no hemos votado, porque alguien dijo, salió creo que en un diario, donde decían que bueno, que nosotros estamos impidiendo, que esto es más obra, pero hay que cumplir con las leyes legales en cuanto al medio ambiente. En el caso de la tosquera, ¿qué les dijeron por la suspensión? ¿Alguna explicación o solo que se suspendió? Entregaron un comunicado por nota 1036, donde dice: por la presente comunicamos a usted que la sesión ordinaria, según fecha de calendario 3 de octubre de 2013, ha sido suspendida, quedando como próxima la correspondiente al calendario en vigencia. Uh-huh. O sea, no. Y es un poco por ahí, como dice Reinaldo, el tema de no cumplen con la ley orgánica y con el respeto al calendario, y por otro lado había proyectos presentados en tiempo y forma, porque si uno dice, bueno, nosotros no presentamos ningún proyecto y ellos por ahí no reciben ninguno del Ejecutivo, porque todo lo que ellos hacen es porque lo reciben del Ejecutivo, iniciativa propia de los bloques que componen el Consejo no hay. Bueno, está bien, la vas a suspender, no sé, no hay nada para tratar sobre tablas tampoco. Pero si nosotros hemos presentado en tiempo y forma, en total, 7 proyectos, creo que correspondería que la sesión se hubiese hecho. Otra cosa, suponiendo ustedes piden un pedido de informes y aparte la clausura inmediata. Sí, alguna, ¿no? El cierre inmediato, sí. En el caso que pase al archivo, ¿tienen pensado algún otro tipo de medida, como ir a la justicia o algo de eso? Y sí. ¿Se están trabajando? Sí, ir a la justicia. Es lo más próximo que pueda llegar a pasar.
te lo pasan al archivo. Te lo encajonan un año y hasta el año que viene no se puede sacar. Trabajan un año más recaudando otros 34 millones de pesos. Siguen con las cosas ilegales. Entonces sí hay que recurrir a la justicia. Más que nada porque por el riesgo que ustedes decían, ¿no? Ambiental. Claro. ¿Qué esto implica? Y aparte que no está informado en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ahí el subsecretario que habló en la nota, lo que él informa es que hay 115 emprendimientos en la provincia de Buenos Aires registrados, uh-huh, y que ni siquiera las Malvinas Argentinas no tienen ni siquiera uno en trámite, porque ellos, aunque esté en trámite, ya lo consideran como registrado porque comenzaron con el trámite de los permisos necesarios. Por otro lado, como dice Reinaldo, nosotros acá no tenemos entendido de que se haya tratado en ninguna sesión ni antes tampoco, así que es todo ilegal, completamente ilegal. Y es un poco, bueno, también, la forma autoritaria, la falta de transparencia, toda la forma que tiene el intendente de trabajar, ya sea en este tema como en todos los temas que él trabaja. ¿En estos últimos días pudieron avanzar un poquito? ¿Saben si está funcionando igual que antes? Sí, sigue como si nada. ¿Se detuvo? ¿Sigue todo? Sí, está funcionando. ¿Al ritmo? ¿Siguen entrando los camiones municipales? No. Como siempre. Fuera de lo que nosotros podamos hacer después de que pase la sesión del 17, haciendo la denuncia correspondiente a la justicia, esto creo que lo tendría que potenciar lo que tiene que ver con el gobierno provincial. Nosotros acá somos 6 concejales que vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero la idea es que esto tenga la repercusión que tiene que tener, porque si no va a seguir estando. Lo que dijo la compañera parece recién con respecto a que van a tener un año más de gracia y no actúa la justicia, fuera de lo que nosotros podamos llegar a hacer, va a ser más de lo mismo. Ustedes saben que es así. Malvinas Argentina, el basural que tuvimos de arranque fue el campo de la Juanita. ¿Sí? Empezaron a hacer cavas y fueron hasta 15 metros, porque hay filmaciones de eso, se tiraba la basura ahí, se tapó, se protestó un poco, se sacó del barrio por donde entraba, que era el barrio del Callao en Tortuguita, empezaron a ingresar por Callao, que hicieron casi 700 metros de calle para poder ingresar con los camiones. Bueno, cuando ya no tuvieron lugar donde tirar, frenaron eso y ahí consiguieron el espacio. Porque esto empezó en el 2010, lo que tiene que ver con esto, que estamos hablando de 3 años a esta parte, que se está trabajando ahí tirando basura.